Pues la España vaciada, si tenemos que definirla, es ese proceso a través del cual se han ido vaciando las zonas rurales por el desplazamiento de importantes sectores de la población que vivían en el ámbito rural a las grandes ciudades. Tiene que ver fundamentalmente con el modelo productivo y con la concentración de recursos y de trabajo en las grandes capitales, en las grandes ciudades, y las escasas oportunidades laborales que hay en las zonas rurales, que hacen que haya ese proceso de migración desde esa España vaciada hacia la España que está mucho más poblada. Depende mucho de dónde se ubique ese joven, porque todo esto hay que englobarlo dentro, bueno, pues de las políticas que tienen las distintas comunidades autónomas de fomento o no de repoblación, ¿no? O de mantenimiento del talento dentro de estas zonas rurales. Pero en términos generales, sí que es cierto que la juventud tiene pocas oportunidades en el entorno rural. Porque si estudias determinadas carreras, lo habitual es que te tengas que desplazar a núcleos urbanos más grandes para trabajar. Y por tanto, bueno, pues hay pocas oportunidades, pero sí que es cierto que también estamos viendo en este contexto actual en el que es más factible el teletrabajo, tal y como nos ha demostrado la pandemia, que hay jóvenes que o bien permanecen en el núcleo rural en el que vivían o bien jóvenes de ciudades que van a núcleos rurales a teletrabajar o a emprender proyectos allí. Creo que revertirlo como tal no, porque es imposible volver a esa época previa en la que los municipios rurales estaban más poblados, pero sí que podemos invertir esfuerzos, y para ello necesitamos políticas públicas con dotación presupuestaria para repoblar, no revertir, pero sí proporcionar oportunidades para las personas que quieren quedarse en esas zonas y para las personas que quieren optar por vivir una vida alejada de las ciudades y prefieren el entorno rural. ¿Puedo ayudar en ese aspecto?